Hola a todos y bienvenidos al canal de Oscar Gamer X. Y no sé si esto lo estaréis viendo bien, pero bueno. Y bienvenidos al unboxing de Inazuma Eleven Go Sombra, como estáis viendo. Aunque en el título ponga de Inazuma Eleven Go, pero yo me he escogido la edición Sombra, ¿vale? Aquí estáis viendo la portada. Y aquí la contraportada, que no me voy a parar a leerlo, porque esto lo podría encontrar por ahí en imágenes de Google, ¿vale? Y bueno, pues decir que esta versión tiene como exclusivo el equipo Oscuridad Ancestral y su capitán es Deathcat y ese es su espíritu guerrero. Y por ahí también sale Nathan Swift y sin embargo en la otra versión está el equipo de la luz, que no sé cómo se llama, y tampoco sé cómo se llama su capitán con su espíritu guerrero correspondiente. Y lo que sí me sé es que en vez de Nathan sale Xavier Foster. No voy a spoilear cómo sale ni nada, ¿vale? Solo digo que sale. Antes de proseguir con esto, quiero decir que no sé cuántos suscriptores tengo ahora mismo. Estoy de vacaciones, ¿vale? No estaréis viendo nada de actividad en el canal. Quería subir este vídeo antes de irme de vacaciones, pero no ha podido ser. Y no sé cuándo podré subir este vídeo. Porque aquí el internet está un poco olvidado. En fin. Sé que me van subiendo los suscriptores, pero no sé cuántos suscriptores tengo ahora mismo. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Y bueno, pasamos ya a abrir. Una vez dicho esto. Bueno, y dar gracias, mientras tanto, por los 100 suscriptores. Que en el vídeo de especial 100 no lo dije, creo. Y bueno, aquí estáis viendo lo que viene siendo el juego, ¿vale? El cartucho. Y aquí, pues los cuatro papeles que trae siempre esto. Ahí Inazuma Eleven Go, luz y sombra. Vale. Guía rápida, ¿vale? No quiero pararme a abrirla. Podéis ver vídeos de este juego en muchísimos canales. Aquí está el código PIN, que todavía no lo he sacado. Tengo el juego de hace una semana y pico y todavía no. Eso sí, me lo he pasado. Me estaba súper viciadísimo al juego y me lo he pasado, no sé cuántas horas llevaré. Y bueno, vamos a proceder a sacarlo. Aquí lo tenéis. Inazuma Eleven Go Sombra no se ve bien, lo sé. Pero es que yo siempre cojo cámaras que no se enfocan. Yo soy así. A ver, un momento, ¿vale? Cambiamos de cama. Aquí está mi Nintendo. Le metemos el cartucho. Estoy haciendo esto sin ver porque lo estoy haciendo. Pim, pam. Bueno, y quiero hacer un unboxing. En fin, aquí está el juego.